Podemos ir tomando conciencia de nuestra respiración, conciencia de todo lo que nos rodea. Y dulce y amorosamente, cuando lo consideremos, podemos ir abriendo nuestros ojos. Muy bien, pues el gran asunto del amor divino y del trabajo metafísico nos va llevando en distintas vivencias metafísicas. Nosotros somos estudiantes y nos la pasamos estudiando, practicando y demás. La realidad es que eso hace que nosotros sepamos y conozcamos. Y a través de ese proceso, número uno, viene una purificación mental. Y número dos, viene el comprendernos a nosotros mismos y comprender nuestras facultades. Todos los estudiantes de metafísica están aquí porque han visto, han sentido, han recibido o han tenido contacto con ese Cristo, con ese ser interior llamado intuición, llamado el Cristo, llamado el ser interno, llamado el ungido, llamado el Salvador, y es el propio contacto con la vida de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que cada uno de nosotros tiene sentidos físicos y también tiene sentidos metafísicos. Entonces es innegable, no nos dedicamos a eso en metafísica, digámoslo así, porque sabemos que es algo místico, pero cada estudiante tiene su propia sensibilidad, y hay estudiantes que, por ejemplo, ven su intuición o les vienen mensajes visuales. Hay personas que trabajan mediante sueños. Hay personas o estudiantes que trabajan y escuchan a su ser interno. Hay personas que lo contactan de otros modos, pues, pero eso es auténtico de cada quien. Y eso tiene que ver justo con facultades interiores que cada uno de nosotros tiene, ha tenido. Les digo, en metafísica no nos dedicamos a trabajar con eso, ni a especular con eso, ni mucho menos, pero el gran punto, no podemos negar que eso existe. ¿Qué es lo que hacemos en metafísica? Que por medio del estudio, si esas facultades no han sido bien utilizadas, pues se purifica para que sean, digámoslo así, usadas para el bien o lo bueno, de algún otro modo, pero en realidad eso forma parte natural de la vida, ni es algo que en metafísica creamos mucho a una persona que lo tiene, ni hagamos menos a quien no lo tiene, ni es una búsqueda, porque en realidad el trabajo es el trabajo de nuestra conciencia, de nuestro ser interior, de vivir bien, de ir resolviendo, por supuesto, nuestro gran asunto interno. Entonces, estas facultades tenemos nosotros que saber que vienen también una resurrección de ellas, y sobre todo de tres cualidades superiores en nuestra vida: la clarovidencia espiritual interna, la clariaudiencia y, ¿cómo sería esto?, el olfato interno, la clarioliencia, yo creo que sería, ¿verdad? Entonces son tres, digámoslo así, facultades interiores que nos van a servir para poder trabajar nuestra vida. Esto no quiere decir ver fantasmas ni nada por el estilo. Es algo, por supuesto, ver lo superior. Rubén Cedeño está ahora con un curso que se llama Registros Akáshicos, que es con la charla que viene a brindarnos acá. Y se trata justamente de que es el Akasha, solamente trabaja en los planos cósmicos, y en el plano cósmico solamente está el bien y la perfección. Por lo tanto, la clarovidencia, la clarodiencia y la clariolencia superior es
del reino de la perfección. Es poder apreciar y poder ver la perfección en el mundo, antes de que se presente incluso. Es poder oler la fragancia de los maestros. Y es poder también escuchar esa voz interior de nuestra vida y ese contacto con lo divino. Si hay dudas, levanta la mano y vamos bien, ¿verdad? ¿Qué va a hacer eso? Ese contacto con el reino superior va a hacer que vivamos en el reino divino. Va a hacer que vivamos en algo que dicen los maestros que es la eterna primavera de la vida. Que vivas en ese plano de eterna primavera, de eterno bien y demás, porque tus facultades interiores están alineadas con ese propósito. Dice, como cuando la tierra fue creada originalmente. Ya veremos algunas imágenes posteriormente de todo esto, pero ese reino divino está rodeado de gloriosos colores, tonos e imágenes que provocan dulce éxtasis. O sea, ese es el reino cósmico o el reino del Akasha. ¿Cómo se llama? Akasha. Exactamente. Entonces, es el del reino donde trabajan los maestros. Y la primera facultad que se va a trabajar allí, o con la cual nosotros nos tenemos que entrenar acá para trabajar en ese reino, es el ojo interior. El ojo interior tiene que ver con el chakra del entrecejo y es mirar la perfección donde aparentemente no existe o no la hay. Es ver lo superior y esto viene en el ojo omnividente de Dios. Desarrolla la visión interna del Elohim vista en el progreso de los estudiantes. O sea que a medida que más vas evolucionando, tienes más facultad de visualizar perfección. Y si tú visualizas perfección, como dice el dicho, donde pones el ojo, pones la bala. Ese es el principio de la perfección de eso. Entonces es necesario entrenarnos en ese trabajo. El olfato interior ayuda a disfrutar del aroma natural de los maestros ascendidos y sus cortes angélicas. Eso existe. Por correspondencia, los aromas lindos atraen vibraciones lindas, pero hay momentos donde los maestros se presentan y presentan su esencia en las actividades. Estamos en Guadalajara, Jalisco, México, y hace un par de años tuvimos una actividad que recibió esa fragancia. La fragancia de los maestros. Eso lo sabe el que lo sabe y el que no, no se entera, pero recibe esa bendición. Fue justamente en un evento donde invitamos y colaboramos para que se diera una enseñanza del profesor Rubén Cedeño. Entonces, eso, como dice el dicho, ¿verdad? El que lo ve y el que no lo ve no pasa nada, porque recibe esa vibración. Son vibraciones muy altas. Es como, no sé, está relacionado. Es como oler algo y no hay nadie. Ajá. Como dices, ¿quién se lo echó? ¿Verdad? Pero como son de los maestros, pues son divinos. Es una esencia floral. Sí, horrible imagen. ¿Ves en alguna cosa huele algo y no hay nadie? Por ejemplo, cuando se presenta el Maestro Jesús, el lugar donde se presenta el Maestro Jesús huele siempre a sándalo. El lugar donde se presenta la Madre María huele siempre a rosas. Ese es su aroma o su esencia. Y entonces, si ustedes se vuelven sensibles, si ustedes desarrollan esta clarividencia o este olfato interior, este olfato espiritual, esto cabe destacar que quienes yo sé que hacen eso es porque llevan años familiarizándose con esos esencias. ¿Me entienden? Entonces pueden decir, está el maestro. Y lo saben las personas y lo dicen en ocasiones, ¿verdad? O sea, pero eso existe. Igualmente en la visión espiritual, hay estudiantes que trabajan mediante visión y que, como por ejemplo le pasaba al discípulo del maestro Saint Germain, Guy Ballard, él toda la charla que tenía que dar de enseñanza del Yo Soy, la veía así impresa como fuego en las paredes. Y los estudiantes, como eran estudiantes muy puros, digámoslo así, dentro de ese mismo grupo, todos veían también esas letras de fuego.
Y así es como se escribió el sagrado libro del Yo Soy, con base en los discursos que Saint Germain le ponía en clarovidencia interna, en este caso, pero que se volvía visible para todos de tan intenso que era, pues. Entonces, eso es lo que está escrito en un libro que se llama El Sagrado Libro del Yo Soy. Todo eso, como estamos viendo, tiene su propio proceso de purificación. Dice el maestro Chamuel que se trata de percibir la fragancia espiritual del bouquet, de sentirse uno con sus llamas cósmicas. O sea, percibir el interior, ¿verdad? La clarovidencia trabaja con este tercer ojo, sin lugar a dudas, y le corresponde a la señora Cristal y al Elohim Vista ayudarnos a desarrollar esa cualidad. De tal modo, dice, trabaja con el objeto de equilibrar las actividades internas dentro del cerebro físico. O sea, si hay una implicación con nuestro cerebro, la visión y nuestra masa cerebral, el Elohim Vista, y en este caso la Arcangelina la señora Cristal, el Elohim Cristal, se dedica a que nosotros podamos purificar nuestro cerebro para poder ver ese ámbito superior. En su evolución, el cerebro se volverá más consciente de los éteres. O sea, esto es bello, pero al mismo tiempo no. Porque si nosotros tenemos mucha fijación en el mundo físico, en los sonidos, en las cosas del mundo, pierde sensibilidad interior. Por eso en metafísica decimos apaguen celulares, cancelen todo, ta, 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 para que por lo menos en este lapso tú puedas degustar, palpar, oler, recibir, digámoslo así, esa sustancia metafísica. Y también tú vas haciéndote sensible a decir, ah, este sentimiento ya lo había sentido, o esta visión ya me había venido, o este aroma ya lo había percibido antes, o este gusto o esta esencia tiene que ver con esto. Y así, digámoslo, vas tú también tejiendo tu propio autoconciencia de este ámbito. Dice, la humanidad tiene previamente que dejar de contaminar la mente y el cerebro. ¿Cómo se contamina la mente? Pensamientos negativos, para empezar. Acciones negativas. ¿Y el cerebro? Programas de televisión negativos, puede ser, ¿verdad? Tiene que ver con acciones específicas, como por ejemplo pensamientos específicos como la crueldad, la venganza, etcétera, etcétera. Entonces, comienza por allí, pues, y para eso hay que hacer tratamiento de llama violeta en nuestra mente. Nosotros tenemos que hacer la llama violeta en nuestro cerebro. Vamos a hacerla rápidamente, si les parece bien, y podemos decir, yo soy la llama violeta, la llama violeta, que transmuta, consume y disuelve, que transmuta, consume y disuelve, toda creación humana imperfecta, toda creación humana imperfecta, en mi mente, en mi mente, y toda sustancia discordante, en toda sustancia discordante, en mi cerebro, en mi cerebro. Yo soy antorcha de fuego violeta, 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 y todo lo que viene a mí, y todo lo que viene a mí, es instantáneamente transmutado, es instantáneamente transmutado. Gracias, Padre. En ese trabajo hay un gran énfasis tanto del arcángel Zadkiel como del maestro Saint Germain para que nosotros liberemos nuestra mente y podamos, en este caso, tener una mente lo más pura posible. Cabe destacar que la visión espiritual tiene que ver con el rayo verde, con el chakra, en este caso, del entrecejo, y tiene que ver con mirar el bien y la perfección por encima de cualquier asunto de la existencia. Es, digámoslo así, mirar a Dios en todas partes. Y aquí está la señora Cristal. La señora Cristal da una bendición especial para que nuestro cerebro se vuelva como un cráneo de cristal. Entonces, ustedes cuando visualicen su mente, su cerebro, visualícenlo cristalino.
La señora Cristal ha dicho previamente que cada chela debe convertirse en un prisma a través del cual el rayo cristal se divide en colores, tonos, fragancias e imágenes perfectas en la pantalla de la mente y dentro de la sustancia misma del cerebro. O sea, como este famoso experimento donde un cristal pasa la luz a través del cristal y se devienen los siete rayos. Así tendría que ser nuestro cerebro para manifestar esos siete rayos o esas siete cualidades visible y tangiblemente, previa, digámoslo así, que la luz nos traspase. Por eso en metafísica somos adoradores de la luz. Visualizamos la luz, nos bañamos en la luz, pensamos la luz, nos vestimos de los colores, de los rayos de la luz, justamente porque pensamos que esa luz entra, nos traspasa y se expande, pues, en ese propósito. Y esta va a trabajar la combinación de los sentidos sutiles en esa única experiencia. O sea que tu clarovidencia, tu claroaudiencia y el olfato interior trabajen como uno solo en esa proyección. Como una sola presencia. Y que nosotros nos volvamos, dice, una canción de amor para la humanidad. Vista cristal, vista el cristal, tuvieron un discípulo llamado Alexander Scriabin. Su objetivo era desarrollar un instrumento que al mismo tiempo sonara, oliera y emanara color. Dicen ellos que dejó ese experimento a la mitad, que estaba muy cerca, pero no le alcanzó la encarnación para terminarlo. Pero el gran asunto, si vamos a ese instrumento es el ser humano que logra trabajar con esas tres cualidades. Que tu vida esté llena de aroma, que tu vida esté llena de color y que tu vida esté llena de sonidos, por supuesto superiores. Que tus palabras sean esa canción de amor, que tu visión espiritual sea conectada en la perfección y que la esencia de tu vida, el aroma de tu vida, sea ese aroma bello, pues. Eso lo empezamos a hacer a metafísica, vistiéndonos de colores de los rayos, hablando positivo y perfumándonos positivamente, ¿verdad? Muy importante. Por eso, eso se va acumulando, ¿verdad? Y bueno, nuestro cerebro es donde nosotros tenemos todas las experiencias, nosotros percibimos la realidad de la vida. Entonces, tener un cerebro tóxico hace que tú distorsiones todo lo que pasa en la vida. Es por eso, por ejemplo, una persona que toma bebidas, digámoslo así, enervantes, esa persona distorsiona todo lo que vive en ese lapso de tiempo. Son como 72 horas al menos. O sea, tú puedes hablar con esa persona, pero esa persona, si estaba en ese uso, va a distorsionar todas las conversaciones. Ah, va a decir, pensé que me dijiste que fuera a la derecha y era a la izquierda. No, pero si te dije, no, pues es que yo pensé que me habías dicho para la izquierda. Todo va a ser cruzado al revés, volteado. Pero obviamente, incluso aunque se aparentemente estén en su sano juicio, de todas maneras lo distorsionan. Cuando ya tienen mucho tiempo así, pues, ya están distorsionados. O sea, no puedes, como diríamos, fiarte, no puedes establecer conversaciones lógicas, no puedes. Por lo menos en ese lapso, no puedes. Y si es una persona que incurre consistentemente en eso, no puedes ni podrás. Dices, mejor más cochicle. Esto es muy importante que dice acá, podemos leer: la humanidad debe tomar conciencia de que la voluntad de Dios es un estado de placer y dulzura divinos para el alma, de modo que cada ser humano se despoje gustosamente del manto de la miseria y elija la divinidad. Y esto es así. En metafísica no les decimos no tomen esto, no hagan esto. Lo que les decimos es escojan
lo superior, escojan lo divino. Lo divino está allí, lo divino está disponible. La vida, de acuerdo con los maestros del rayo rosa, tiene que ser dulce. Tiene que ser amable, tiene que ser gustosa. Ustedes deben de disfrutarse ese placer de estar acá, en este mundo. Y eso es lo que enseña, y por eso es que necesitamos tanto desarrollar el rayo rosa. Para que no se nos cruce ningún cable, ninguna cuestión. Y dice acá, le prometo a cada uno de los chelas, de los estudiantes, que si se esfuerza trabajando con nosotros, desarrollándose como un instrumento de la sinfonía divina, vivirá esta vida en un estado de felicidad mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Es una promesa. Para que un maestro se dé una promesa, es que eso es no puede un maestro especular con ese tipo de cosas. O sea, quiere decir que es cierto por dos o por tres. A cada uno de los estudiantes, si se esfuerza trabajando con nosotros y desarrollándose como un instrumento de esta sinfonía divina, ¿cómo dijimos que nos volvemos un instrumento de la sinfonía divina? Sonidos bellos. Haciendo todo luz en nuestra vida. Y viviendo en la esencia o en la fragancia espiritual, ¿verdad? Que es la esencia de nuestra vida, pues. Y trabajando con los maestros. Juntas esos tres, te vuelves un instrumento. Y trabajas con los maestros o trabajas por enseñarle a la gente todo lo que tú sabes, llevándoles ese esplendor de los maestros a las personas, ya. Dice, tendrás una vida en estado de felicidad mayor de lo que jamás podrías haber imaginado. Bueno, acabo de leer, hablando de esto, que Litvitter le preguntó a Kuthumi, ¿cómo era como el progreso de un estudiante que ya se empezaba como a dedicar pues a la vida superior? Y él esperaba como que le diera una ecuación aritmética, ¿no? De 2, luego 4, luego 8, 16, y le dice no. Más o menos como para que más o menos lo entiendas, sería como 2, 8, 256, o sea, dice, es tremendo el avance, es muy grande si son consistentes. Pues. Exponencial. Ah, es exponencial, no hay como nada, no son pasos chiquitos, son muy inmensos. No, eso no existe, pero esa es la clave. Volverse un instrumento y trabajar con los maestros. O sea, todos ustedes están en capacidad de ello, porque ya están en el canal, se dice. Pues es que sí lo puedes ver en tu propia vida, porque puedes haber estado estancado un chorro y luego ver. Margarita, yo lo veo en mi propia vida y en tu propia vida. Creo que todos lo ven. Creo que eres el estudiante más destacado de este grupo, Margarita. Bueno, todos, y eso es muy interesante. El gran asunto metafísico, por ejemplo. ¿Y por qué hablábamos de Lady Nada y Juan el Amado y estos maestros? Juan el Amado se le pegó a Jesús. Y se le pega a Jesús, se le sigue pegando. Jesús, ¿qué andas haciendo? Ah, déjame, te ayudo. Y Lady Nada, ¿qué hace? ¿Qué quieres trabajar? Yo te ayudo. Lo que tú quieras trabajar. O sea, los dos tienen unas fórmulas de amor desinteresado. Juan el Amado nada más porque quiere estar siempre con Jesús y haciendo lo que Jesús hace, compartiendo su conciencia. Y Lady Nada lo que quiere es ver a todos los estudiantes bien. Y eso es por la razón por la cual ella se ganó el nombre de Lady Nada. Porque mientras eso lo hacía con sus hermanas prosperaban, crecieron, fueron felices, ta, ta, ta. Y Lady Nada se quedó sin nada, sin hacer nada. Entonces dirías, ah, eso fue una vida de estancamiento, ¿no? ¿Ganó su ascensión? No. Sirviéndole a sus hermanas y ella aparentemente no realizándose acá. Viví en nada, pero como nada. Exactamente, dedicada a una vida de servicio sin esperar nada. Ella crecer a través de eso ni nada. Sin esperar nada.
piensen ustedes en los elementales. Una roca, la roca que funda este edificio y demás, lleva años, cientos de miles de años siendo esa roca y estando aquí se va a quedar, seguir quedando quizá para otra evolución. Uh-huh. Y así una vida y otra vida y otra vida y otra vida. Uh-huh. Y ahí está la roca. Como elemental, aparentemente haciendo nada. Pero saben ustedes que ellos evolucionan a través de eso. Y tienen una evolución exponencial nuevamente. Se vuelven devas, se vuelven grandes seres cósmicos. Y nosotros en una vida, cuando algo nos sale chueco, ya nos queremos que nos da el patatús. Suicidar. ¿No? ¿No? Uy, doctora, pégasela a la margarita, a ver si... Sí, por favor, lo quita y cooperamos. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Es justo de ver nuestra vida en ese trabajo, en ese asunto de trabajo diario. Y eso es así, empezamos a trabajar consistentemente los grupos, sobre todo con decretos, que es donde uno marca la energía en ese propósito, pues. Pero si ustedes son perseverantes en eso, ahí está la puerta abierta. La puerta abierta es ese reino del amor divino. Lo bello de todo esto es que pueden ir, y hay grupo en su ciudad, y hay grupo acá, y pueden ir avanzando en ese reino, en esas puertas, hombrito con hombrito, aunque cada quien tiene su propio reino divino y su contacto con todo esto. Y la vida te va a dar más cosas de las que tú te puedas imaginar. Dios planea cosas como magistralmente, uno humanamente, pero Dios te va a acomodar todo en tu vida como debe de ser si tú estás haciendo lo correcto con las personas correctas, trabajando todo en tu esencia y como un instrumento, como vimos acá. ¿Quieren eso? Sí. Podemos decretarlo y decir, yo progreso y me percibo cada vez más como el instrumento de Dios que interpreta plenamente su canción de amor. Sus colores, sus sonidos y su fragancia. Gracias, Padre. Entonces nada más tienes que vestirte de luz, perfumarte y hablar positivo. Y hacer algo por los maestros a diario. Esto es muy importante. Metafísica, no somos separatistas, no nos creemos aparte, no somos una organización, no somos sectarios, no... creemos que estamos haciendo nada en específico más que hablar de los temas que todo mundo debe saber, de la vida, nada más y nada menos. Por lo tanto, ustedes pueden avisarle a todas las personas que ustedes conocen que existen charlas de metafísica, estudios, y ustedes pueden compartirle a toda la gente enseñanza, platicarles, facilitarles, enseñarles, invitarlos, si no, a las charlas, no importa quiénes sean. Eso en realidad está la puerta abierta para todos, y lo que hablamos aquí son temas que todo mundo necesita saber en algún momento de su vida. Entonces no pasa nada, con que venga una vez una persona, ya eso queda, digamos, ese chip metafísico queda en su vida, y tarde que temprano le va a asistir y le va a llevar a donde debe. Entonces, no escarmienten en avisarle a las personas de esta posibilidad para ellos. Y así, ¿verdad? Hay gente que dice, oye amiga, voy a ir a mi charla, ¿quieres acompañarme? Ya, si te dice que sí, pues ya. Eso es así, no hay ninguna cosa fuera de esto. Recuerden también la técnica de Connie Méndez, dejar libritos de metafísica en mesas de centro, en libroclubs, en donde haya chismosos pasando, y se van a beneficiar de todo esto. Podemos decretar. Yo soy la aceleración de mi conciencia que me convierte en un magneto natural para toda la vida que me rodea. Gracias, Padre. Tú fuiste Uxmal, ¿verdad, Margarita? ¿Y cómo te fue regresando de la... ¿Te sentaste a la silla de la ascensión? ¿No? Pero al revés, sí. Pero ahí estuve cerquita. Fuiste de las que me preguntaste.
No, porque lo están prohibiendo. Sí, fuiste de las que me dijo, ¿verdad? Sí. Ella pues estaba en un eso. Jardín viendo no sé qué cosa. A mí me entonces, ¿tú sí te sentaste? Dos veces. Yo por ella. Pero a donde sí fue, fue a jardín. A decretar sí, sí. A la cima de la pirámide. Sobando. Sí, sobando los. Margarita, en lugar de sentarse en las sillas, en la ascensión, se quería sentar en los falos de allí de Uxmal. Le puso florecitas. Sí, esa es tradición de India. Le echan flores y leche. Nuestra mente tiene que hacerse transparente, entonces, para que pasen esas ideas. Por eso dice el maestro El Moria, si en tu mente viene una idea positiva, hazla. Eso es la medida de Dios para ti, para esa vida, para ese momento. ¿Podemos decretar? La voluntad de Dios es una experiencia de amor divino. Eso es así. La voluntad de Dios es que vivas en el amor plácido, feliz, con ese candor, con esa vida linda, que te sientas bien. Eso es la voluntad de Dios. Y si no la estás expresando así, pide, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cómo es? Hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y bueno, vamos a estudiar el corazón rosado de amor. El rayo rosa es una sustancia que se vive, se siente, se palpa. Y el servicio del tercer rayo es que nos sintamos bien en el sendero interior, en la vida. Lograr que el sendero a Dios resulte agradable y no un camino de espinas. Cuando estemos batallando incluso para lo interno, te hace falta rayo rosa. No batalles, trabaja en el rayo rosa y se te van a abrir las puertas para que tú puedas lograr tu sendero feliz. Esa es la prestación metafísica que todo mundo debe de usar. Hay muchas prestaciones metafísicas, son los dones, son los rayos. Pero agarren, si necesitaran agarrar uno, agárrense del rayo rosa. Les va a llevar por el camino que ustedes ocupan y les va a mostrar siempre cuál es el camino. Hay estudiantes que me decían, ¿sabes qué? Yo siempre me embotaba para ir a las charlas de metafísica y entonces se volvió en su mente una idea de que para ir a metafísica tenía que ser difícil. ¿Y qué es lo que pasa? No, al contrario, pídele a tu vida, pídele a tu chispa divina, a tu yo soy, al rayo rosa. Libérame todos mis caminos para yo estar cada vez más en ese camino divino. Y que te conecte pues con esa esencia. Y podemos invocar de este modo. Yo soy invocando la asistencia de los grandes seres cósmicos que crean en mi vida una vivencia permanente de alegría divina en la que puedo vivir eternamente. Gracias, Padre. Eso es así. Y podemos decir, en el nombre del yo soy, en mí ahora se asimilan en mi conciencia cerebral los rayos de luz cósmica, los rayos de sonidos cósmicos y los rayos de aromas cósmicos. Gracias, Padre. Ese corazón cósmico, por supuesto, que pulse dentro de nosotros y podemos decir, yo permanezco con los seres divinos en los reinos ascendidos, en la divina canción de amor eterno. Gracias, Padre. Esa sustancia del amor nos da todo lo que ocupamos. Y dice aquí, ¿verdad? Estos son reconocimientos de los regalos de Dios. Y podemos decir, los encantadores regalos de Dios, Padre, Madre, son ilimitados y eternos para cada uno de nosotros. Sin límites. No pienses que ya Dios te dio demasiado, Margarita. Por más que seas la estudiante más avanzada de este grupo. No te hueles, maguito. Podemos decretar. Yo soy un instrumento divino de Dios. A través de mi conciencia se interpreta la canción de amor que emociona y conmueve. Eso es muy importante. Qué interesante es esto. Que tu vida se vuelva conmovedora para las otras personas. Que se vuelva inspiradora, que emocione a las otras personas. ¿Cómo así? ¿Cómo será eso, doctora?
Que la gente te vea y diga, órale. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué se la pasa tan bien? Sí, sí. Si no tiene razones. Sí, es cierto, eso no se le nombra, pero sí, es muy interesante eso. Cierto. Pero que tú puedas con tu vibración, con tu amor divino, empezar a transformar los sentimientos, porque se empieza por ahí, de las otras personas. Entonces, ese es el gran show metafísico. Ustedes aquí reciben el entrenamiento, pero el campo de trabajo es sus hijos, sus padres, sus hermanos, su familia, sus estudiantes, sus grupos, donde ustedes comparten, y que ustedes puedan transformar el sentir de esa persona. Lo más básico es sonreír, ¿verdad? Que le sonrías y ya te sonríe, ya por lo menos les cambiaste alguito. Y bueno, eso es justamente lo que tenemos preparado para el día de hoy, si les parece bien. Si hay dudas, es el momento. Estamos, pues. Justo, pues vamos a cerrar esta actividad por medio de la donación, que permite que estos estudios se puedan sostener y que con eso se pague justo todos los gastos correspondientes a este centro metafísico acá en Jalisco.